Bueno, si no me conoce a mí, no es tan importante. Lo más importante es que si Dios habla, lo oigamos. Pero es un privilegio para mí. Vivo en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Mi familia, mi casa, todos mis amigos. Aquí está mi nuera. Hay gente que amamos aquí de manera muy especial. Ver al pastor Gijena después de tantos... después de tanto tiempo. Qué bueno. Gracias por invitarme y vamos a hacer uso productivo del tiempo. ¿Qué le parece? He tratado de averiguar de manera espiritual, pero también a través de lo de Chloé. En todos lados están los hijos de Chloé, que son los que pasan información, ¿no? Pablo dice, me enteré por los de Chloé. Se ve que Pablo no le daba ganas de orar por todo y también andaba preguntando a los hermanos cómo andaban las cosas. Así que es una herramienta bíblica andar preguntando, no chismeando, pero sí enterándonos por el Espíritu y por el conocimiento de gente espiritual, cuál es el sentido de cada vez que nos convocamos y para qué. Y yo creo que las palabras que se usaron para convocarnos, y especialmente esa expresión, el poder del uno, ser convergente, hablan por sí sola del Espíritu que ha embargado a los hermanos para convocarnos aquí en Santiago de Chile. Y con eso en mente es que vamos a comenzar en esta mañana. Si usted es de lo que le gusta tomar nota, quisiera que tome nota del título. Para los hermanos de multimedia, que son muy creativos y a veces le ponen otro nombre que no es el que dio el predicador, vamos a asegurarnos que le ponga el nombre, ¿sí? Entendiendo el entendimiento. Uno percibe en el Espíritu que en todo el mundo, y esta vez sin que a nadie se le haya ocurrido una idea genial, porque una de las cosas que ha detenido el avance del propósito eterno de Dios por siglos son las ideas geniales de los hombres. Y no les digo nada si la idea genial tiene un versículo bíblico, es lo peor que hay. No hay peor cosa que una idea genial humana con 10 versículos bíblicos que la sostengan. Nosotros no estamos en la tierra para tener ideas creativas. No estamos en la tierra para ser creativos, estamos en la tierra para obedecer a Dios. Y creo que en la medida que podamos entender como generación esto, nos va a ir pasando que nos vamos a ir viendo unos o siendo uno en nosotros y con el Señor, por el simple desarrollo de la vida misma. El ser unos en el Señor no es algo que debe de costarnos algo aparte de entender el Evangelio mismo. Y si usted está tomando nota, sería bueno que lo escriba si quiere, para que en el momento de la oración o en el momento de que usted tenga en intimidad con Dios, piense sobre este asunto. No hay algo más aparte que entender el Evangelio mismo. No es que yo, además de entender el Evangelio, debo de entender un sinfín de cosas más. Cuando Pablo dice que él hacía una sola cosa, no es que se había dedicado a la monotonía de la vida. Y a mí no me sacan más de esto, una cosa hago, es la capacidad de hacer todo lo que yo tengo que hacer en una cosa. Por eso es que cuando el Padre debió resolver el problema del hombre, amagó, hizo gestos durante el Antiguo Testamento, hizo gestos distractivos hasta que vino uno. Y en ese uno fueron reconciliados todas las cosas. Esos fueron los elementos distractivos
que nuestro Dios, que muchas veces cantamos que es de guerra y que todo eso, bueno, tiene un aspecto de guerra. Por eso que la palabra gestión, entre otras cosas, significa gestos. Y en la gestión de Dios, Dios tuvo gestos durante 1600 años, distrayendo todos los sistemas operativos de las tinieblas, hasta que las tinieblas, en medio de cientos y de cientos de gestos, aquello que debía ser la gestión vino en una persona que se llamó Cristo, y en él se terminó toda gestión de Dios. Entonces nosotros no estamos en la tierra para tener ideas geniales ni creativas, ni de cómo predicar el evangelio, ni de cómo hacer iglesia. Fuimos diseñados para una sola cosa, que es oír y obedecer a Dios, que es la misma acción. Porque a veces hemos hablado mucho acerca de la obediencia. Si yo le digo a usted, mire, de hecho que nadie está llorando, fuimos creados para obedecer a Dios, eso no conmueve a nadie. El tema es que la obediencia es la segunda cara de la misma palabra, que es oír a Dios. No se puede ser obediente sin oír. O sea, aprender 15 mensajes sobre la obediencia sin oír a Dios es como aprender a manejar un auto que nunca vas a tener. Entonces, la obediencia prevé naturalmente tener un oído que oye a Dios. Y es por eso que en esta parte quisiera compartir sobre este tema, entendiendo el entendimiento. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 16, dice que él no cesaba de dar gracias por vosotros en mis oraciones. Eso dice el 16. Pero el 15 dice algo muy curioso. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Nosotros creemos que estos encuentros no prevén siempre estar comenzando de nuevo, sino que estos encuentros tienen que ver con otros que se han hecho. Y lo que creemos es que venimos para creer que ya hay una plataforma puesta en nuestras vidas para avanzar a un diseño, a un propósito. En algunos lugares del mundo se trabaja de una manera, en otra de otros, pero vamos encontrándonos varios de nosotros en muchos lados, y la idea es tener un avance. El apóstol Pablo está confirmando esta mentalidad cuando dice que él no está orando por todos los hermanos. Él no está orando así por la iglesia y al que le caiga, sino que Pablo dice que está orando por persona de cual, número uno, había oído de su fe, y número dos, habían oído de su amor para con los santos. Es decir, hay una base, hay una plataforma. No es que hay muchas oraciones. Hay una oración que es una oración que cierra ciclos. La oración no es algo de lo que nosotros tenemos que hacerlo un dogma y pasarnos la vida, aquello que llevamos más de 50 años adentro de la iglesia. Ya ni siquiera discutimos sobre la oración. El tema es cuál es la graduación de la oración. ¿Qué es lo que se produce cuando oramos? El gran problema de esta generación es que no hay testigos arrepentidos. Usted sabe que la figura de testigo arrepentido es una figura que tuvo que traerse prácticamente en todo el mundo por causa de los actos criminales de alta complejidad. Usted sabe que por más fuerte que sea una policía o un sistema de investigación en el mundo, los crímenes o las organizaciones criminales han tenido que apelar a lo que se llaman testigos arrepentidos. Y de esto vamos a hablar en la medida que tenga oportunidad muchas veces. Porque ese testigo arrepentido produce a niveles de la luz y del esclarecimiento de hechos criminales lo que una policía, por más sofisticada que sea, nunca podría avanzar para declarar culpable a una persona. Ese testigo arrepentido es la figura de alguien que ha trabajado en las internas de la criminalidad, que ha trabajado en las internas de un mundo oscuro y tenebroso,
y que por alguna razón ha sido descubierto o va a ser descubierto, y una vez que sale de ese círculo infeccioso de mentira, se convierte en un testigo arrepentido, haciéndose así acreedor de los beneficios de la ley. Esa figura de testigo arrepentido es realmente lo que nosotros necesitamos en la tierra. Y si hoy las organizaciones a nivel natural están creciendo, las organizaciones delictivas en el mundo, narcotráfico, corrupción, ¿sabe por qué están creciendo? Por la falta de figuras de testigos arrepentidos. Y usted dice, ¿y eso a qué obedece? Si es cierto lo que oímos y predicamos, de que el mundo espiritual es un reflejo del mundo físico, lo que la iglesia necesita es testigos arrepentidos. ¿Sabe qué significa eso? Aquellos que habiendo habitado en tinieblas y en oscuridad, salimos de esos sistemas de corrupción para decirle a los santos cómo no funcionan las cosas o cómo funcionan. Mire, si hay algo que el mundo de Lampa le teme más que a la policía, ¿sabe qué es? Que alguien que estuvo adentro salga. Que alguien que estuvo adentro salga. Tiene más información un testigo arrepentido que todo un sistema policíaco sofisticado. Ese es un principio espiritual mucho más fuerte que el que nosotros pensamos. Y lo que está sucediendo dentro de lo que es lo que nosotros le llamamos la iglesia es que hay un montón de testigos arrepentidos, gente que supo cómo funciona un mundo de corrupción dentro de un sistema religioso operativo, que cuando la luz de Dios alumbra sobre esas personas se convierten en personas clave para sacar a otros a una vida de luz. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, me seréis mis testigos, es a lo que se estaba refiriendo. Ustedes han sido testigos de algo. Ustedes van a servir como elemento de juicio porque ustedes fueron testigos de algo. Entonces tiene sentido también por qué en el Evangelio hay que hacerle como una subida de nivel a lo que es la palabra confesión. Un creyente confesando a Jesucristo como su Salvador no es un evangélico parado en una esquina con una Biblia en brazo. Es alguien que está denunciando el AMPA del crimen al que pertenecía antes de conocerlo a él. Esto es mucho más grave que lo que nosotros pensamos. Ser testigos. Y esto hace más de año, año y medio que Dios lo viene hablando, nada más que cada vez se nos va esclareciendo más. En cuanto a las oraciones, hay un AMPA escondido en las oscuridades de la religión, no diciéndole a la gente la siguiente verdad: muchas de las oraciones que hacen las personas no serán contestadas. Entonces preferimos que la gente siga operando en un nivel de tiniebla y de oscuridad, dando estudios bíblicos, saliendo por la radio cristiana, hablando de la oración, predicando sobre la oración. Sin embargo, hay algo que Dios está queriéndonos revelar acerca de la oración para este tiempo y que no era ajeno a los apóstoles. El apóstol Pablo no está orando para sí, oro por todos ustedes. No, bien específicamente, el fundamento de la oración eran personas que habían estado firmes en el Señor y que no, y que amaban a los hermanos. O sea, es una oración bien direccionada. No es una oración ambigua, bien direccionada. Entonces, ¿quiénes eran los destinatarios de la oración de Pablo? Habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con los santos, habría que averiguar, y cada uno aquí puede parar si está oyendo este audio o viendo este DVD, y averiguar qué es en el concepto apostólico
oír, que alguien oiga de nuestra fe, no necesariamente un impío, sino un apóstol, y de vuestro amor para con todos los santos. Esa es la plataforma de la oración. Y no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Qué importante es entender que aquí Pablo está estableciendo quiénes son el destino de la oración. Y el destino de la oración es un tipo de persona a los cuales Pablo hacía memoria. Acá hay algo importante: en el momento de Pablo orar, él hacía memoria. ¿De quiénes hacía memoria? ¿Quiénes eran traídos por el Espíritu a la mente y al Espíritu de Pablo? Aquellos que tenían una fe inquebrantable en el Señor y que tenían un amor para con todos los santos. Lo que está diciendo, si usted quiere, todo lo contrario. La oración que está haciendo Pablo ahora no es una oración para personas débiles que andan en un mundo ambiguo ni debilitados en la fe. Esta no es la oración para ellos, ni tampoco es la oración para personas que viven en conflictos y peleados con todo el mundo. Lo que Pablo va a decir es que él está orando por este tipo de personas y que los tiene en la memoria. Por lo tanto, es clave para esta generación y especialmente todos los jóvenes, es averiguar de manera inmediata por el Espíritu lo que tu pastor, tu apóstol o las personas que están en autoridad, ¿qué consideran ellos acerca de nuestra fe en el Señor y qué consideran de cómo nosotros amamos a los santos? Porque eso es lo que nos hace, esa es la plataforma para la oración. Y no es una obra de la carne lo que Pablo está diciendo, sino de vuestra fe en el Señor y del amor para con los santos, que son indicadores básicos y elementales de la vida del Espíritu. No es una oración, hermano, vamos a orar por todo, tómense de la mano, levante. No es eso. No es vamos a hacer un curso de oración y vengan el lunes que vamos a dar un curso de intercesión. No, es bien puntual. Ese asunto ya está superado y Pablo está orando. ¿Y para qué va a orar? Porque ahora que han mostrado el fruto de fe en el Señor, amor para con todos los santos y se han inscrito en la memoria del apóstol, dice que va a orar para que Dios, para que el Padre de gloria y de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No se puede arribar al conocimiento mismo de Cristo sin lo que Pablo dice que ha visto ya como fruto en la vida de los santos. Si nosotros empezamos, Señor, revélanos. Señor, danos más de ti. Podemos pasarnos la vida y esa oración no va a ser contestada. No es un acto de una lotería. La gracia no es lotería. No es un juego de azar. No te toca porque nos cae bonito. Es una construcción espiritual que Pablo dice: ustedes han superado, han dado señales, lo que le llamamos obra de fe. Una obra de la fe es estar firme en la fe en el Señor Jesucristo, y una obra de la fe es amar a los santos. No es ni una buena obra ni una mala obra, es una obra de fe, y eso es clave poder comprenderlo. Es lo que plantea, tanto lo plantea Pablo y lo plantea Santiago en sus cartas. Las obras de la fe no son las buenas obras, las obras de la fe, las obras de la fe son la evidencia tangible de que alguien ha nacido de nuevo. Pablo dice: ustedes han dado evidencia que han nacido de nuevo. Si alguna persona a mí me dice que ha nacido de nuevo, yo digo: bueno, mucho gusto, yo no estoy para juzgar la salvación de nadie. Ahora, la certificación de la salvación es por obras de fe. En Génesis 15, Abraham se le prometió un hijo. Listo. Eso es Génesis 15, un hombre recibiendo una promesa.
Usted para recibir una promesa no necesita ningún mérito, es una obra de gracia. Dios se le apareció a Abraham y le dijo a Abraham: Abraham, haré de ti, te daré una descendencia. Y dice la Biblia que Abraham creyó a eso y le fue contado por justicia. Creyó y le fue contado por justicia. Ahora, durante 7 capítulos, Abraham anduvo como muchos creyentes, sin mostrar si él había creído o no a eso, porque era una promesa. Usted me dice: yo tengo la promesa, hermano, de que mi casa será salva, de que mi familia, de que Chile va a ser salva. Esos son eslóganes que caemos nosotros. Argentina para Cristo. Bueno, si Dios te dio esa promesa, está buenísimo, pero usted va a tener sus 7 capítulos en el que usted tendrá que cultivar, y yo, un punto a donde esa obra de gracia se convierta en una obra de fe. Y ahí es donde está a veces la confusión de esta generación. Los creyentes de Éfeso no solamente habían experimentado el nuevo nacimiento, sino que habían mostrado obra de fe. ¿En qué? En las dos características que acabamos de ver y vamos a repetir hasta el cansancio. De todas maneras, no hay mucho más para decir de mi parte: vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos. Es por eso que Abraham recibe la promesa en el 15, pero en el 22 tiene que mostrar si es cierto que lo creyó. ¿Y cómo demostró que era cierto lo que creyó? Porque lo que creyó Abraham en el 15 es que si mataba a su hijo, Dios lo iba a resucitar. Eso es lo que creyó. Eso es lo que creyó. Si Dios me dijo que me iba a dar descendencia en el 15 y en el 22 me lo pide, lo que significa es que lo que yo creí es que mi hijo va a resucitar. Por eso es que Pablo dice que la justificación no necesita obras, pero Santiago dice que la fe sin obra es muerta. ¿Por qué? Porque la fe se cree primero en forma de promesa, pero la fe se comprueba para el avance del propósito eterno de Dios cuando aquello que usted creyó por promesa lo creyó de tal manera que opera en un espíritu de resurrección. Entonces hay oraciones por las naciones, hay oraciones por los hermanitos débiles, hay oraciones por el que si va a venir o no va a venir a la iglesia, hay oraciones por los enfermos, pero hay una oración que es superlativa y graduada. Es la oración que se ora por los santos, cuya fe está firme en el Señor sin retroceder, y que muestra la mayor obra de amor que existe en la tierra, es que amen a los santos. Si nosotros no tenemos obra de fe y no mostramos, si yo ya a los 16, 17 años de edad puedo venir y estar en congreso de jóvenes, adolescentes, preadolescentes, pero todo eso es basado en una promesa. Como dicen algunos predicadores, para mi gusto, yo no comparto esa idea, pero yo me sumo: los jóvenes son el futuro del mundo. No. Yo no creo eso, ni que los jóvenes, ni que los niños. Creo que es una generación que tiene que operar conjunta. La diferencia es que hace 30 años atrás, quizás personas como yo no operábamos en esta luz. Pero fíjese que acá no dice que tiene que ser un joven creativo, un joven con gloria, que tiene que tener la carrera perfecta. No, lo que está diciendo es que el fruto de una obra de fe es la firmeza en la fe y el amor con los santos, llevarse bien con los santos, amar, entregar la vida. Eso te hace depositario ¿de qué? De las oraciones apostólicas, de cualquiera que se estén haciendo en la tierra, porque las oraciones apostólicas son oraciones así: Señor, te pedimos a todos los santos cuya fe en ti ha sido probada. Y de hecho que estoy orando ahora por mí y por todos los que están acá. Y aquellos que han mostrado amor para con los santos, que les soplen vientos espirituales en forma de sabiduría y revelación,
para tener conocimiento de ti y que le sean abiertos los ojos del entendimiento. Esto no es una oración por el mundo. Esto no es una oración para los que gobiernan. Los que gobiernan tienen su oración allá por Timoteo. Esto es una oración para gente puntual y específica. Por lo tanto, el Espíritu Santo en este momento tiene que estarnos hablándonos a todos. Si esta palabra es de Dios, ¿cómo calificamos cada uno de nosotros en nuestra fe en el Señor y en nuestro amor hacia los santos? Porque eso significa que va a venir un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, el conocimiento de Él no es un versículo para un llavero. El conocimiento de Él está basado en que sean alumbrados los ojos del entendimiento. No es ambigua la oración de Pablo. No es algo que, y bueno, y entonces, ¿y esto en qué queda? Esto queda en que nos sean alumbrados los ojos del entendimiento. ¿Por qué es tan determinante entender lo que es el entendimiento? Por eso el tema es entendiendo el entendimiento. ¿Por qué es tan importante entender lo que es el entendimiento? Porque si no entendemos lo que es el entendimiento, nunca vamos a entender lo que debemos de entender. ¿Me entienden? Anote esta frase si quiere, porque algunos no sé si están dibujando la cara al predicador o qué, pero lo veo así que están escribiendo. Escriba esto: mi vida es el resultado de lo que yo entiendo de la vida. O sea, ¿cómo yo sé que entiendo su vida? No hay una vida fuera de lo que yo entiendo sobre la vida. Así que entender lo que el apóstol Pablo está diciendo para mí es determinante. Porque el entendimiento es la facultad de cómo yo concibo la vida misma. El entendimiento es la antesala de mi toma de decisiones. Mi próxima decisión no está en un demonio. Mi próxima decisión no está basada en un chispazo. Mi próxima decisión está basada en el concepto en el que yo estoy entendiendo la vida. Pablo dice: yo oro para que Dios les alumbre los ojos del entendimiento. Traducido a una palabra más entendible, por lo menos para mí, diría: oro a Dios para que se les abran más ventanas al edificio que han construido. Fíjese, nosotros estamos adentro ahora de un lugar a donde toda el 99% es luz artificial. Fíjese qué curioso el ámbito en el que está. Esto se produce cuando los diseños y la estructura de una edificación no prevén luz natural. Entonces hay que crear un mundo de luz artificial. Cuando usted se pasa la vida viviendo dentro de una luz artificial, lo que usted se priva es ver las cosas desde una perspectiva natural. Eso no significa que no lo vea, eso no significa que usted no esté viendo, sencillamente no está permitiendo que una luz natural entre allí. Pablo dice: estoy orando para que ustedes ahora que han mostrado fe en el Señor Jesucristo y amor con los santos, están listos para hacer un subir de nivel y que ahora poder entender, tener conocimiento de Él. Conocerlo a Él, ¿a través de qué? Del alumbrar de nuestro entendimiento. Orar para que el entendimiento
cobre una visión diferente. Si nosotros pudiéramos recuperar esa generación, que la estamos, se está recuperando, pero de manera puntual, personas, generaciones que entendamos lo que se nos está diciendo de la misma manera. Las diferencias que desde hace años que a veces nosotros hablamos y compartimos y decimos no, tenemos que ser el uno porque creo que es el espíritu de esta convergencia y de este poder del uno. La unidad en el espíritu no es algo que se puede provocar limando asperezas, ni rindiendo mis pensamientos al de los otros, viendo cómo convivo y sobrevivo al resto, negociando alguna convicción que yo tenga. No, 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 no. La unidad por la cual se nos está hablando en toda la tierra no es una unidad que llega por una negociación del alma ni por una negociación política. Se llega porque lo que se oye se entiende de la misma manera en todos lados. Entonces, lo que esto plantea es que por lo menos hay dos maneras de entender lo que yo estoy hablando. A veces confundimos el oír, el comprender con el entender. Yo entendí aquello que yo llevo a la acción. El entendimiento tiene el poder de la acción incorporado. Si yo oigo sobre el amor, pero lo que me sale es una reacción de odio o de rencor o de ira, es lo que yo entendí. Mi entendimiento está medida por mis acciones concretas. Por eso hablamos de obras de fe. Y se necesita en este tiempo operar en un entendimiento único. Cada uno conforme a la gracia que le ha sido dada para ministrar a los santos, lo aplicará y lo manifestará. Lo que no se puede negociar es lo que estamos entendiendo en términos de lo que es el reino de Dios. Yo no puedo tener un entendimiento diferente al de mi hermano. Podemos tener puntos de vista limitados, podemos tener conceptos. Algunas personas, como en la escuela, yo no sé si usted se acuerda, había personas que la profesora de matemática daba una clase de matemática, a los dos minutos ya estaban entendiendo. Otros para marzo del otro año estaban tratando de explicar lo que no habían entendido. O sea, el entendimiento puede ser más lento o más rápido, pero lo que no se puede es negociar mis acciones. Lo que yo hago es lo que yo entendí. Si nosotros operamos en el mismo entendimiento, vamos a darnos cuenta que lo complejo de esto, de ser unos con el Señor, es un asunto justamente de que llevamos demasiados siglos entendiendo cada uno como quiere. Tenemos un entendimiento distorsionado. ¿Basado en qué? Parece infantil, pero no importa que suene infantil. De todas maneras, es la primera participación en este evento y después vienen los que predican bien. Pero para echar alguna base, decir que sin gente que no esté fortalecida en la fe en el Señor y con gente que usted pueda medir. Yo soy una persona que a mí el Espíritu me dice que por lo menos vivo en paz con todo lo que de mí depende. Esa plataforma nos pone ante una revelación que tiene que ver con el entendimiento. El entendimiento es la cosmovisión de su vida. Usted verá la vida como la entiende. Y lo bueno de esto es que el entendimiento no es algo que usted puede aprender en un congreso. El entendimiento es una facultad que habilita Dios, os dé el Señor.
espíritu de sabiduría y de revelación en el entendimiento de Él. A eso le llamamos fe o convicción. Entender no es vivir al día. Bueno, yo entiendo, no, el entendimiento tiene un aspecto eterno. Es entender lo que pasó, es entender lo que está pasando y es entender lo que pasará. El entendimiento que viene de Dios no es una cuentagota que usted va descubriendo todos los días como una vida genial. No, no, el entendimiento tiene que ver con la comprensión profética de la vida. Uno no vive en un entendimiento en la nube 4 todos los días, pero el entendimiento es que las cosas que suceden hoy y que sucedieron ayer pertenecen a algo mucho más grande que su vida misma. ¿Cómo yo sé cuál es la evidencia o la obra de fe que a mí me habla de que yo opero o no en el entendimiento de Dios, si mis acciones presentes pertenecen a un marco mucho más amplio que mi vida misma? O sea, estoy entendiendo la vida. Entonces, lo que yo ya entiendo de mí, lo que me pasa a mí, lo que le sucede a mi iglesia, lo que me, no es que no es importante, no está desencajado de un diseño eterno. No lo puedo entender en mi mente natural porque no es dada a naturales. Esto es dado a gente espiritual. El gran problema que arrastramos generacionalmente en la iglesia es la expresión mi salvador personal, y esas palabritas tan finitas, tan chiquititas. A mí me gusta hablar del pecado como algo que se encoge. Un pecador es alguien que se encogió. Técnicamente el pecado encoge. Técnicamente, ahora, si usted quiere que discutamos teológicamente, le damos 5 palabras en griego, 4 en hebreo, pero técnicamente, viéndola dentro de la maquinaria del propósito eterno de Dios, un pecador es alguien que no entra en ningún lado en el diseño de Dios porque quedó chiquito, se encogió. Ahora, si usted dice, no, pero que en el griego, que en romano, eso es para pasar tiempo juntos y hablar la palabra, que está maravilloso. Pero técnicamente el pecado es alguien que está corto. Llega tarde, nunca le alcanza la plata, se agotan las fuerzas, se le agota la paciencia, se le agota la tolerancia, abandona 5 minutos antes de llegar. Es pecador por tecnicismo. Pero a la iglesia le gusta más, no a la iglesia verdadera, sino a la iglesia que vemos nosotros así cuando vamos al culto, no. La iglesia esa le gusta más porque armatía, errar al blanco, que ya nadie llora por eso, porque ya no sabemos cuántas palabras en griego inventar para impactar. Porque hace 30 años atrás usted aparecía con una palabra en griego, por lo menos allá en Argentina, y ya tenía el mensaje allá arriba. Ahora cae con una palabra en griego y la sabe hasta el bebé que googleó hace 2 horas. Entonces usted tiene que saber de que Dios también está llevando a la iglesia desde el aspecto filosófico, que es bueno en un sentido, al aspecto técnico. ¿Dónde yo tengo un pecador en la iglesia? Uno que está corto para todo. Casi cierro un negocio. Casi. Porque el pecado es algo. El pecado funcionalmente es un ente que no se conforma solo con mantener al hombre en las tinieblas, sino que, según Pablo lo especifica, lo hará operar en la tierra, aún haciendo, habiendo nacido de nuevo, porque actúa en ignorancia, haciéndolo queda corto, casi ya. No, ahora. Clásica expresión de un pecador técnico. Ahora en cualquier momento empiezo. No. Pastor, cuente conmigo. Esta semana me pongo. No. No va a empezar nunca, no va a terminar nunca.
Ahora cuando cobre el juicio voy a traer una ofrenda. No la va a traer. Y si la trae va a ser una lucha con el diablo, que mejor va a ser no agarrarla. O sea, técnicamente es una persona que se encogió y no tiene reversión. No puede revertirse. Yo no sé cuántos de ustedes usan lente de contacto, pero a mí me ha pasado. Yo uso poco, pero por ahí lo llevo de viaje por una comodidad. Y a veces se me sabe salir el agua, el lente de contacto. Mire, queda una cosa como un hilo así. Se queda. Yo la primera dos veces los tiré, digo, ah, se me arruinaron. Para la tercera me dice la señora, el oculista, ¿por qué las tira? No, porque se me quedaron todas. No, dice, póngale agua de nuevo. Se pone agua. Queda perfecto de nuevo. ¿Sabe una cosa, hermano? El pecado tiene muchos aspectos, pero en la vida y en cuanto al propósito, es el típico de una persona que por falta de luz en el entendimiento de cómo este pecado y estas tinieblas operan, aún creyéndonos salvos, estamos cortos. Y siempre parece que será así una canción por una eternidad, ¿no? A la iglesia le falta algo. Como que a la iglesia no es todo lo que debería de ser. Como que el mundo siempre va adelante. No, nada de eso es realidad hasta que una generación no tome las cartas en el asunto y hagamos por el Espíritu, alumbrando los ojos del entendimiento, entender lo que es santidad. Si pecado es quedarse corto, santidad es dar la medida. Y entre estar corto y una medida no hay nada que usted pueda hacer. Es algo que ha hecho la gracia de Dios, que es perfeccionarnos hasta llegar a la altura de la medida de un varón perfecto. La medida de la santidad no es un abandono de malos hábitos, es una medida de alcance. Porque cuando el entendimiento viene de Dios, usted no cae en depresión. Usted se siente que queda corto, pero usted ahora está entendiendo, y Dios nunca te hará entender algo a lo que usted no va a llegar. Nada más que hay que entender. No hay que comprender con la mente carnal, es un entendimiento al espíritu. ¿Cómo yo sé que estoy entendiendo algo según Dios? Cuando yo entiendo algo según Dios, lo que no va a faltar en ti, porque ya está probada la materia, es vuestra fe. Porque el entendimiento es una graduación de la fe, como lo es la oración. Nosotros, bueno, hermano, ahora vamos a orar, Padre, en el nombre de Dios, que se revele tu palabra. Después volvemos a predicar y predicamos lo mismo. No, la oración de Pablo es una oración que cierra un ciclo. Ya les prediqué, ahora oro y a otro tema. No se puede estar orando, predicando, reprendo, ato. No, la oración es la graduación de una palabra que se da por finalizada para pasar a otro tema. Ya he oído de vuestra fe en el Señor y ya he oído que ustedes también aprobaron su amor para con los santos. Ahora vamos a cerrar esto. ¿Y cómo vamos a cerrar esa fe y ese amor entre los santos para que no quede en el club de los buenos la iglesia? Vamos a creer que el club de los buenos ahora va a emigrar a ser los santos que tienen conocimiento de Él a través de los ojos alumbrados del entendimiento. Ahora dice Pablo, ahora que ya tienen fe confirmada y ya han aprendido a amar a los santos, pese a los santos, bienvenidos al club de los que entienden la vida como la vida misma. Ese entendimiento es un entendimiento que viene del Espíritu. Es minuto a minuto. Esto lleva 7 días, perdón, de la semana, 24 horas. No hay tiempo para otra cosa. Dios diseñó la vida, los días y los años, para una sola cosa, para que entendamos sus diseños. Y ahí es donde comienza a creerse en el Espíritu que hay posibilidad que algún día seamos uno en Él. No es cantando, no es haciendo reuniones de confraternidad, ni tolerándonos unos a otros.
es que una generación tiene que soportar la crisis de romper las barreras del no entendimiento de Cristo hasta que una generación más joven nazca con un entendimiento unificado en el espíritu, no de cómo hacer culto, ni si vamos a cantar esta o las otras canciones, un entendimiento en el conocimiento de Él. El problema de los creyentes es que aparte de tener a Cristo, tenemos que andar orando para que Dios nos revele un montón de cosas. Señor, revélame qué trabajo tengo que comer. Señor, revélame con qué esposo me tengo que casar. Señor, revélame a dónde debo de vivir. Para cuando a usted se le han revelado todas las cosas, ya terminó la vida. Ya te están doblando la bandera todos los días, Señor. No, no, es que no hay otra revelación aparte de Él. Dios no quiere que usted conozca la Biblia, Dios quiere que lo conozca Él. Yo soy un testigo arrepentido, yo salí de esa mafia. Yo voy a actuar en estos días acá en Chile como testigo arrepentido. Y no decir, ay, ¿qué le habrán hecho a Juan que está así? No, nada, yo fui parte de eso, yo salí de esas tinieblas. A mí me hicieron leer la Biblia, pero más que... a leer la Biblia. La Biblia era por recompensa y por castigo. ¿Se portó mal? A leer la Biblia. ¿Se portó bien? A la escuelita dominical los sábados. Sí, era escuelita dominical los sábados. Un día llevé a un amigo a la iglesia cuando era chico y me dice, ¿por qué anuncia la escuelita dominical los sábados? Ahí recién me di cuenta yo de la mafia en la que estaba. Sí, la verdad, digo, me hiciste, yo lo llevé a él para que pensara y después cuando salí me dice, pero ahí anunciaron que el sábado hay escuelita dominical, porque para nosotros escuela dominical, domínico tiene que ver con niño y no, y domínico tiene que ver con domingo. Pero cuando uno no piensa, no piensa en nada. Yo estuve ahí. Yo pertenecía a la mafia de que compres la Biblia en todas las versiones y después de 30 años conoces todas las versiones, pero te olvidaste de conocerlo a él. Pablo nunca oró para que los santos entendieran sus cartas. Pablo nunca dice, yo estoy orando para que ustedes entiendan alguna vez las cartas. ¿Y nosotros qué hacemos? Oramos para entenderle las cartas a Pablo. Pablo no tiene ningún interés que usted entienda sus cartas. Sus cartas solamente son entendidas si entendemos a Cristo. La única razón que tiene conocer la Biblia es conocerlo a Él, desde Él la Biblia, no desde la Biblia a Él. Es conocerlo a Él porque hubo Dios antes que hubiera Biblia. Hey, yo sé lo que está pensando alguno. Papá, unos bichos saltan, pero no, no ustedes. Pues son las cosas que nos enojan. Usted tiene que saber que usted está delante de un testigo arrepentido. Y usted se cree que esto lo estoy diciendo con humor. Usted se cree que ¿por qué los primeros cristianos pagaban con su vida la predicación del Evangelio? ¿Por qué? Porque eran testigos arrepentidos del judaísmo. No de los judíos, ni de la Israel, no, no, del espíritu religioso. Por eso era necesario que la primera iglesia de Hechos 2 fuera absolutamente judía, porque debían de ser testigos de cómo se operaba en un mundo de tinieblas, lleno de religiosidades y de costumbres, pero con luz artificial, con el tipo y la sombra, pero nunca con la luz de Cristo. Entonces Dios tiene que venir de tiempo en tiempo y lo ha hecho siempre y en todos los tiempos. Lo que pasa es que no han sido generalmente a donde las cámaras se han direccionado en la historia de la humanidad. Pero siempre en la tierra hubo personas a través de los últimos 20 siglos que entendieron un poco más de Dios que de Biblia. Porque si hay un tipo que se vuelve pesado en la tierra, es un tipo que sabe la Biblia. Porque, hermano, yo estoy viviendo lo que vivió Abraham. Yo me identifico tanto con David. En su vida vieron una espada, pero él, el tipo, está identificado. ¿Por qué? Porque su mente modeló versicular. No tiene vesícula, tiene versícula. Sufre de versiculitis aguda.
Y no, pero mira, yo en la iglesia estoy viviendo lo mismo que vivió Pablo en Corinto. Eso es vanidad de la mente. Esa identificación escritural es vanidad de la mente. Como los dos pastores que se juntaron y el pastor, uno le decía al otro pastor, lo que pasa es que Dios está santificando a la iglesia. Se fueron como 20 a otra iglesia. Sí, a mí también se me fueron 20 con el otro para la otra iglesia. Y estos dos tienen un versículo que Dios está purificando. Lo que no saben es que los otros dos que se fueron están en el otro café a 100 metros con sus propios versículos. Dios me libró de Saúl. Dios me libró de Moisés. Dios me libró. Y saben una cosa, los dos tienen entendimiento versicular, pero no están entendiendo el propósito y el diseño eterno de Dios. Si después en algún intervalo usted me va a venir a correr con versículos bíblicos y a querer amargarme esta jornada acá, véngame con algo más pesado que un versículo bíblico. Porque los versículos bíblicos no son prueba ni evidencia de mi nuevo nacimiento. Lo que son prueba y evidencia de mi nuevo nacimiento, si es que las debo de demostrar, que no tengo por qué demostrarlas humanamente, Dios las tendrá que demostrar por nuestra obra de fe. Por eso Pablo dice, la justificación no es por obras. Pero Santiago dice, sí es por obras. Y menos mal que los dos usan al mismo Abraham. Porque Pablo está viendo al Abraham de Génesis 15. Santiago está viendo al Abraham de Génesis 22. Están viendo diferentes puntos de sus vidas. Primero se cree la promesa. Pero un mundo, una iglesia llena de promesas, no produce ningún cambio. Lo que produce cambio es cuando el hijo de la promesa es certificado por la obra de fe. Y que no es matar a nadie. Nadie puede tener una obra de fe por matar a un hijo. La obra de fe no era matar al hijo. La obra de la fe, ¿sabe cuál era? Creer en la resurrección. Eso es obra de fe. Por eso Santiago te la remata peor y dice, y ni un Rahab la ramera. Que no te quede duda que era ramera. No vaya a ser que no sepas. Rahab la ramera mintió. No puede ser una buena obra de fe mentir. Lo que ella sí vio fue la liberación. Una obra de fe. Y ese entendimiento está alumbrando en los hijos en este tiempo. Entonces estamos saliendo como generación de un entendimiento estrecho, chiquito. Usted va a comenzar y yo vamos a comenzar en este tiempo caminando a la luz de Dios como testigos arrepentidos. Usted no tiene que salir a confesar de lo que no hizo. Usted, la confesión de fe, sabe que es no solamente que Cristo me salvó, sino poder dar argumento de las tinieblas en las que habitamos. Todos los discípulos, cuando el Señor resucitó, se convirtieron en testigos. El apóstol Pablo fue un problema, porque él sabía todo el mundo de donde él salía. Y cuando él dice todo lo tengo por basura, él está hablando de algo muy poderoso ahí. Está diciendo, yo no estoy acá porque soy un predicador que necesito algo de ustedes. Yo estoy acá porque yo fui parte del problema. Y yo espero y deseo y oro al Señor para que ninguno de los que estamos en esta jornada acá hablemos como si siempre estuviéramos en contra de algo. Mi espíritu, y yo siento la motivación en mi corazón de decírsela, mi espíritu no es crear una controversia o un sentir de que no vamos a llegar. Es que hemos sido parte y hemos colaborado con un entendimiento estrecho de lo que tiene que ver el Evangelio. Muy estrecho, muy cómodo. Entonces hemos llamado del Señor y guardamos cosas, ya ni siquiera queremos plantear controversia dentro de ciertos temas porque eso me va a significar un problema. Usted no tiene que meterse en problemas. Usted el único deber que nosotros tenemos en este sentir de obra de fe es caminar fiel a lo que Dios nos está hablando en el Espíritu.
si Dios nos da entendimiento sobre algo, eso probablemente traiga controversia. Pero lo bueno es que tus hijos no padecerán eso. Y para eso no hay que salir a correr con esto, porque recién estamos hablando sobre la importancia de entender cómo opera el entendimiento. Poder entender según los diseños de Dios. La pregunta es, ¿por qué Pablo decía que debíamos de tener los ojos abiertos del entendimiento? Porque el entendimiento, anótelo por favor, se forma, se modela. Cuando la Biblia dice que Pablo, o la carta de Pablo dice, yo oro para que Dios les alumbre, esa palabra alumbrar tiene que ver con una nueva perspectiva de entender, no de opinar, de entender. Por favor, amados, si en este punto yo pudiera expresarme lo que tengo en mi espíritu, y si no puedo, capten el espíritu. No está hablando que usted tiene que cambiar su pensamiento, acá no está planteándolo a nivel del pensamiento, sino del entendimiento. El pensamiento está adentro del entendimiento, pero el entendimiento es la habitación del pensamiento. Usted, ¿por qué si le dicen tome una silla, usted va a tomar algo que a usted le enseñaron que es silla? O sea, usted obedece por lo que usted entiende sobre un asunto. Lo que Pablo dice es que la nueva criatura, esa nueva creación, ese uno que somos con Cristo, no es alguien con ideas transformadas. No es la perfección del pensamiento, es el cambio del entendimiento. Y ese es el mensaje del reino. El mensaje del reino no es cómo yo entiendo, sino cómo Dios entiende y me da la facultad por gracia de entender como Él está entendiendo, porque es la única manera de ser uno. Es lo que planteamos hoy por hoy cuando hilamos más fino, no es este el ámbito, pero algo se puede decir. Esto es como cuando usted está con su esposo, y con su hijo en una reunión. El pastor predica sobre un tema, se sube al auto y su hijo entendió una cosa, su esposa entendió otra cosa y usted entendió otra cosa. Un padre apostólico que no tiene que ver con título, un padre, un hombre normal, ¿sabe qué hace? Para, clava los frenos en una esquina antes de llegar a su casa y tenemos que resolver esto. Porque todo lo que no se entiende según Dios traerá separación y división. Salvo que alguno venda su modo de pensar. Esa es la guerra espiritual que nosotros no queremos enfrentar, por eso buscamos otra que estén fuera de nosotros. Por ejemplo, si usted aquí, al terminar esto, en el próximo break, no sé ni qué hora tengo, hermano, ¿a qué hora tengo? ¿A qué hora? Perdón, pero se me fue la hora. ¿Un ratito? ¿Tanto así? No, pues están, ya están, no duran hasta la 1:30. No, ya les conozco la cara. El entendimiento es lo que produce. Entonces, papá, sale de una reunión, hablando de un ejemplo diario, sale acá, en un break. No, es que yo entendí. Ahí está la base o la razón elemental de la falta de impacto de este encuentro o del impacto que tendrá este encuentro. El entender como Dios lo está entendiendo, es una facultad que viene de Dios. No es un esfuerzo que usted y yo tenemos que hacer, viene de Dios. ¿Basado en qué? En que he nacido de nuevo, que estoy firme en la fe en el Señor y que lo noto que he nacido de nuevo porque ahora entiendo a las personas, por eso habito en amor. No hay amor sin entendimiento. Dios nos ama. No porque sea un tipo genial, nos ama porque nosotros somos parte de Él. ¿Por qué usted se cree que una madre a su hijo le perdona todo y al hijo de la vecina no? Porque su hijo
lo parió ella. No, oh, la natural. No, no. Hay un principio de naturaleza. ¿Por qué usted, cuando un hijo se porta mal, usted tiene las 15 explicaciones? Cuando otro se porta mal, ojalá fuera mi hijo. ¿Por qué lo resolvemos así? Porque el amor es literalmente proporcional al entendimiento y conocimiento que yo tengo de alguien. Yo amo a mi hermano porque yo habito uno igual que el hermano. Y cuando mi hermano hace algo que no está de acuerdo a mi norma, ¿por qué lo amo? ¿Por qué lo cubro? ¿Por qué lo tolero? Porque yo habito a alguien igual que él. No porque soy un tipazo que ahora soy el exportador de amor al mundo. No, es que hay una nueva naturaleza, y desde la nueva naturaleza veo cómo operaba yo en las sombras. Era igual, es paciencia, es tolerancia, pero será hasta que la vida de Cristo sea formado en mi hermano y otros me tendrán paciencia a mí. Pero eso no es un esfuerzo, no, es el desarrollo de la vida espiritual. El entendimiento es la facultad de entender las cosas como Dios las entiende. Y eso saca de un solo, pero de un solo cuchillazo, todo el entendimiento que nosotros tenemos humano, lo más grave de todo, en los asuntos de Dios. ¿Cómo comprendimos las cosas referentes a Dios? Y hubo silla. Toque a la silla, toque una silla. Ahora, yo para saber que esto se llama silla, alguien me tuvo que programar a mí para que esto se llame silla. Dígale a su hermano que está a su lado. Está a su lado. Se supone que eso que está ahí al lado es mi hermano. Todo lo que usted entiende y se arriesga en fe. Vaya al baño. Ahora, ¿qué pasaría si todos esos conceptos de silla, hermano y baño sean absolutamente diferentes? Entonces, cuando Jesús vino a enseñar el mensaje del reino, nadie entendió. Nadie entendió. Porque Jesús venía con el entendimiento de Dios. Y como segundo Adán vino a hacer lo que no pudo hacer el primero, interactuar con la naturaleza. Al primer Adán le dio el cerebro para ponerle nombre a los animales y ahí nomás. Quedó en la primera lección, puso nombre a los animales y ahí nomás dio. El postrer Adán vino a hacer todo lo demás, no vino a hacer lo que hizo. Bueno, ahora la jirafa no se llamará más jirafa, no, no. Dijo, miren, el león respetó lo que hizo el primero, pero este vino a interactuar con toda la naturaleza. Por eso el Evangelio del Reino es la naturaleza y Dios. Porque vino a consumar la obra que había dejado el primero. El hombre y la naturaleza pueden servir al reino. El reino de los cielos es semejante, y dio parábola. ¿Por qué? Porque los cuatro evangelios no hablan de la redención del hombre, los cuatro evangelios hablan de la redención de la naturaleza para con Dios. Cristo redimió la naturaleza durante los cuatro evangelios y redimió al hombre en la cruz y en su resurrección. Y no entró en demasiados detalles de otras cosas, más que una que otra cosa, sanó un enfermito, así que resucitó un muerto, porque no era el énfasis. Porque a usted no le importa tanto. Dice la Biblia que si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían los libros en el mundo. Y qué lindo, porque si imagínense, si con un ciego Bartimeo, hace 2000 años que ya no sabemos más qué hacer con ese ciego Bartimeo, lo hemos hecho casar, inaugurar templos, dedicación de chicos, bautismo, de todo con un solo ciego. Imagínense si tuviéramos 10 volúmenes de los milagros de Cristo, nos perdemos todo, no tenemos posibilidad. Si a la pobre samaritana la hemos gastado para todo, la hacemos adorar, predicar. Mira, el día que si la samaritana nos cobrara derecho de autor, teníamos que darle todo lo que nosotros tenemos porque la hemos usado para lo que existió. ¿Sabe por qué no se escribieron todas las cosas que Jesús hizo en la tierra? ¿Sabe por qué no se escribieron? Porque eran irrelevantes. Porque no eran el centro, no es para lo que Él vino. Él no vino para hacer cosas, Él vino para mostrar que un hombre puede hacer la voluntad de Dios rodeado por un mundo natural.
Eso, y ese fue el enfoque. Ah, pero nosotros, 4 domingos sobre la Ciro Fenicia. ¿Y por qué era Ciro? ¿Y por qué era Fenicia? A nadie le importa. ¿Sí cree que a Jesús le importaba eso? Pablo escribió carta y nunca se le ocurrió que iba a ser Biblia. Yo siempre digo, si Pablo hubiera sabido que estaba escribiendo la Biblia, era un poco, hubiera escrito un poco más, ¿no? ¿Eh? Pues, nunca he dicho, y a los efesios, y nosotros como metidos somos efesios, somos corintios, somos colosenses, no conocemos ni siquiera la quinta región, pero somos de todos nosotros. Ya en Córdoba, yo nunca en mi vida había salido de Córdoba, y carta a los corintios, no sabía ni qué era corintios, si era una comida, si era un vino nuevo que había sabido, pero bueno, había que saber la Biblia. Esas cosas tienen que erradicarse de nuestra vida. Entender el entendimiento de Cristo. Por eso Jesús dijo, cuando te peguen una mejilla, pone la otra. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Sean tontos y estúpidos? No, para ustedes pegarle en una mejilla debe de ser cuánto te amo. ¿Qué hubiera pasado a usted si en una cachetada a su papá le hubiera dicho, así se ama? Sería hoy violencia de persona, pero en el mundo espiritual Jesús estaba reseteando la manera en la que comprendía. Jesús, cuando vino a la cruz, nunca tomó a la cruz como un romano, sino que tomó la cruz desde el entendimiento del Padre. Y usted me dirá, ¿y usted está superado? Nada, yo estoy, mire hermano, yo sé por qué estoy diciendo esto, porque a mí ya Dios me dijo, si lo puede entender vos, lo puede entender cualquiera. Todas las cosas que vamos viendo en el plano natural se pueden entender de manera personal o desde Dios. El fruto de la obra de fe, si lo entiendo desde Dios, hago una obra de fe. Si lo entiendo desde mi entendimiento, es una obra de la carne. Todas las cosas tienen dos maneras de verse, no hay tantas maneras. Una obra de fe o una obra de la carne. Lo que estamos hablando es que la luz, y para su paz yo quiero decirle, esa luz y ese alumbramiento está, es eterno desde el trono de la gracia. Solo debemos de creerlo y disfrutarlo. No es una idea que mejora mi vida. No es un pensamiento que se va afilando. No, no es eso, se puede ir viendo más claramente, pero básicamente es una manera diferente de cómo yo comprendo los acontecimientos. Y Pablo lo resume genialmente en Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan para bien. ¿A quiénes? Aquellos que están entendiendo las cosas que les pasa dentro de un propósito más grande que lo que ellos mismos están viviendo. Es una manera de entender, no, ni siquiera es una manera de ver la vida, es de entender la vida. Y a veces usted la entiende en el espíritu y no sabe cómo decirla. ¿Por qué? Porque el entendimiento espiritual supera el vocabulario. ¿Sabe de dónde salen las lenguas, los gemidos indecibles, los llantos? Cuando estamos orando de cosas que estamos entendiendo en el Espíritu y no hay una forma entendible de hablarlo en un idioma, es entendible. A veces nos llamamos al silencio, a veces no decimos ninguna palabra, a veces nos quedamos como perdidos mirando a cualquier lado. ¿Por qué? Porque nos está pasando algo en el entendimiento que produce una gran paz en mi vida, no me hace caer en depresión. Es más grande lo que veo que lo que vivo, pero viene de Dios, porque no caigo en decepción, sino que estoy en esperanza, porque si lo entendí en Dios va a suceder. Si lo entendí en Dios va a suceder. Si una idea creativa mía puede ser mi próximo sentimiento de frustración, pero si lo entendí en Dios habrá un sentimiento de paz, de confianza. Viviremos para verlo nosotros, nuestros hijos, no porque lo proclamé en un decreto. Esto no se trata ni de decreto ni que pase con un sobre a pactar. No, esto se trata de que si lo entendí en mi espíritu según Dios va a suceder. Y Dios limpiará todo lo que tenga que limpiar.
porque no fui yo, era imposible. Por eso Jesús le dijo a Pedro: Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro no había hecho nada, pero fue alumbrado. Y nosotros, por causa del tiempo que vivimos, histórico en esta generación, vamos a ser alumbrados en el entendimiento. Mire, voy terminando con esto. Si yo tomo una fábrica de sillas, ya que estamos hablando de sillas, supongamos que aquí hay una fábrica de sillas, y allí en la puerta hay un cartel grande que dice fábrica de sillas. El cartel es coherente al montaje interno de la fábrica. Ahora, yo mañana, en un acto de cambio, así porque estuve en una reunión y me vino una idea genial, le cambio el cartel allá afuera, fábrica de muebles para dormir, de dormitorio. Mueble de dormitorio. Cambio el cartel allá y hago un cartel genial. Y nada más. Y le empiezo a poner versículo. Renové mi mente. Fui al congreso, me cambió la cabeza. Escuché una palabra y me cambió todo. No, pero ¿qué cambió? Cambió el cartel. Porque si yo no entré adentro de la fábrica y desmonté todo lo que fabricaba silla por lo que fabrica mueble, lo que yo tuve es un acto hipócrita. Porque lo que se va a seguir construyendo adentro, más allá del cartel, es más de lo que venía fabricando, nada más que con un otro nivel más grave, que es estafa, que es mentira. Ya estoy mintiendo. El entendimiento es la manera en la que fabrico mis próximas decisiones. Por lo tanto, no puede ser cambiado ni por un shock de un predicador, ni es el desmonte, lo que Pablo dice, hacer caer todo nivel de pensamiento que se levanta con altivez. La guerra espiritual más poderosa que existe es desmontar la fábrica de nuestras acciones. Por aquella que dijo el predicador, no, por aquella a la que Dios me va alumbrando. Que puede ser, puede Dios hablarme por un predicador, sí, y por el hermanito que está delante mío también, y por el que está atrás mío también, y por un abrazo me puede cambiar la vida, una llamada. Cualquier cosa Dios puede usar para traer una luz al entendimiento. No una idea genial para salir de los problemas económicos. Las ideas geniales te sacan del problema hoy y te meterán en otro el próximo año. Pero si cambia el entendimiento, nunca más volverá al estado en el que estaba. Pablo dice, ahora voy a orar para que le venga luz al entendimiento. Vamos a oír amor y vamos a entender amor según Dios. Yo les voy a hablar de un templo, pero ustedes no van a entender lo que entendían hasta ahora, que es un templo. Yo les hablaré de la iglesia, pero ustedes ahora no van a entender la iglesia como se la enseñaron, sino que la van a entender como el Señor la entiende. Les voy a hablar, esto es la transmisión de un espíritu. Les voy a hablar de la alabanza y la adoración y no van a estar entendiendo instrumentos y música. Les voy a hablar de obra apostólica y no verán un aeropuerto con alguien volando, porque nada de esto existía cuando los diseños eternos de Dios se plasmaron en la eternidad. Te voy a hablar de ministerio y no estarás pensando en una plataforma. Te hablaré de niños y no pensarás en el departamento de la iglesia. Te hablaré de la sociedad
y no vas a estar pensando en ser político, porque no vas a tener derecho a modelar mi palabra en algo que tú entiendes, porque cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que yo tengo para ti. Es decir, entender a Dios significa no prejuzgar algo que ya existe, sino no será Dios. Hay gente que se enoja con cosas que oye. Y esto es tremendo, esto es una gran contradicción. Hay personas que se enojan con cosas que oyen en la predicación de la palabra. O no, no hablando de esto, sino cuando Dios te predica a ti y a mí. Dice, pero Señor, yo esto nunca lo había oído así. Yo nunca lo había visto así. Pero después no tenemos contradicción para repetir el versículo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios tiene preparadas para mí. Pero cuando nos dicen algo que nunca oímos y nunca vimos, decimos, ¡no! Tenemos que resolver eso. Algo está de más, o el versículo, o lo que usted piensa y yo pienso. Porque es una contradicción que debemos resolver. Cuando Jesús le dijo a los 12, id por todo el mundo, ellos nunca entendieron aeropuerto. Ni siquiera entendieron Argentina, Chile. Porque el entendimiento de ir por todo el mundo tiene dos dimensiones. La que le da todo el mundo y la que le da Dios. Y no le digo nada si yo, Dios te dice, te voy a prosperar. ¿Cómo modelamos prosperar, no? Te daré todos mis recursos. Claro, te está hablando un Dios que nunca creó plata. Un Dios que te creó sin que necesites vestirte. Porque para Dios nosotros estamos desnudos. Dios no sabe lo que son dólares. Él no responde por lo que, Él no entiende lo que no creó. Ahora, cuando usted y yo entendemos lo que Él entiende, lo que Él entiende se convierte en lo que se tenga que convertir para avanzar a su propósito. Es lo que no entendió Moisés. Y la roca era Cristo. Oh, pero Moisés no sabía. Lo siento, las cosas no son como yo las entiendo. Las cosas son como Él las entiende. Oro, dice Pablo, para que Dios les alumbre los ojos del entendimiento. Una definición de madurez, póngase de pie así terminamos. Una definición de madurez sería: mi madurez es proporcional al entendimiento de los asuntos de la vida según Dios. Eso significa que si yo puedo medir mi crecimiento todos los días, todos los días diré, esto no era como yo lo entendía, pero es como Él nos está haciendo entender. Hermano, tengo una gran noticia para darle. El ser uno en el Señor no es un asunto con tu hermano. Ser uno con el Señor es un asunto con Dios. En el único aeropuerto donde entramos todos nosotros, es en Él. Es en el único lugar de la creación a donde podemos todos aterrizar sin colapsar el aeropuerto. Por eso uno nunca será lo que le pase a una iglesia local. Ser uno nunca será lo que le pase a usted como familia. El uno que va a producir una transformación en las naciones es que haya una generación que decida aterrizar en una sola dimensión llamada en la Biblia la mente de Cristo. En el único lugar que podemos ser uno con Él y converger y aterrizar y no colapsar es que todos entendamos lo que Dios está hablando como lo entiende Él. Es la única unidad posible en el Espíritu. Y entre nosotros tenernos paciencia, porque creo que hemos construido
demasiadas cosas en nuestras vidas por nuestro entendimiento. Y sabe una cosa, debemos ser los primeros boicoteadores de nuestras propias tinieblas. ¿Sabe qué son tinieblas? Sistemas creados según mi mente carnal. Y sabe una cosa, nadie va a condenar ni puede condenar a alguien que va entendiendo por el Espíritu y renunciando a lo que entendió por la carne. ¿Sabe una cosa? Todos los que predicamos la palabra y nos exponemos así a este grupo de personas, ¿sabe una cosa? Yo no tengo ningún problema que usted me juzgue a mí. Yo no tengo problema de ser juzgado. Usted puede juzgarme a mí. Lo que no puede es condenarme, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero sí podemos juzgarnos unos a otros cuando operamos en un pensamiento. Claro, para eso que hay que elevar nuestros umbrales de enojo. Nosotros tenemos los umbrales de enojo muy chiquititos. Rompemos fusible ante la primera confrontación, por eso lo tomamos todo personal. ¿Hasta dónde soportamos nosotros cuando somos juzgados? Miren, hermano, yo creo que ya nos conocemos con algunos de ustedes. Estoy dando un ejemplo. Hace 5 años. Y no es para ahora. Véame, no es véame el error. Es ser expuesto. Usted tiene que saber que usted no puede ser condenado. De todas maneras, si no nos juzgamos nosotros, nos juzga la vida. Como inoperantes, creyentes por años, sin producir en la tierra el avance del propósito de Dios. Pero Dios está trayendo una luz muy especial a esta generación.